Señores, muy buenos días, muy buenos días. Para mí es un gusto, es un placer, es más, es un honor siempre acompañarles a esta hora de la mañana o en cualquier momento en el que ustedes puedan ver este contenido. Agradezco a toda la gente que ha dado su apoyo a La Cosa Como Es, que lo ve, que comparte el contenido, por supuesto, y a nuestros patrocinadores, a tanta gente que nos ha apoyado a lo largo de este programa que próximamente cumplirá su primer año en el aire. Quiero agradecer a los que están a través de Teleradio América 4512, eso depende de su señal de cable, y por supuesto a los que están fuera de nuestro país a través de ese canal que ven ahí en línea, nuestro canal de YouTube. Ahí en el recuadro superior derecho rojo, ustedes pueden suscribirse. Se suscriben, le ponen la campanita y la campanita les avisa. Y poco a poco vamos creciendo para hacer de este un canal grande. Recuerden que los comentarios de ustedes, suscribirse, si les gusta, pues nos ayuda en ese contexto. Ahí tenemos nuestros últimos materiales. Tenemos la entrevista que le costó el cargo a Juan Miguel Pérez, sociólogo, ahí está su explicación, ha sido de las más visitadas, él cuenta qué fue lo que pasó. Tenemos también, mañana es la protesta en la Ciénaga, ese video superior hablan los jóvenes de la Ciénaga que estuvieron aquí diciendo por qué iban a protestar, una protesta de 4 horas. También tuvimos al ministro de Salud, ahí lo tienen, al ministro de Salud, que habló de los controles internos, habló de toda la situación del Ministerio de Salud. Le agradezco al ministro de Salud que estuvo en este programa el pasado viernes. Ustedes ahí pueden encontrarlo, por supuesto. Y a veces nos llegan cosas curiosas como esa de cumpleaños que ustedes ven ahí, que es un señor que cumplía 102 años. Después me mandó las fotografías de los 102 años ya cumplidos y en celebración. Y de hecho se estaba mejorando de todo lo que había ocurrido. Un tema que nos ha ocupado mucho y como ustedes pueden ver ahí en las páginas inferiores, son los relativos a lo que pasó en Villa Vázquez. Hoy le tenemos, queremos compartir con ustedes un documento que me parece que es vital para comprender un poco todo ese proceso dentro de Villa Vázquez. Bueno, pues así yo comienzo la jornada, muy agradecido de ustedes. Debo decirles que en el día de hoy voy a estar en dos momentos en este medio, porque voy a estar ahora en este programa La Cosa Como Es, que es mi programa, y estaré desde hoy por Marino Zapete, que tomó vacaciones en El Jarabe. O sea que desde las 2 hasta las 3 de la tarde también estaré en El Jarabe, programa que además se transmite por Televisión Dominicana. Ahí estaremos mirando algunas cosas. Por ejemplo, pongo en perspectiva hoy lo que ocurrió en el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que ha producido unos videos increíbles. Bueno, pues eso los comparto en el día de hoy. A lo largo de estos días, desde que terminamos la jornada, he recibido varias denuncias más sobre el caso de la fiscal de Villa Vázquez, Lizeth Núñez. Lizeth era un acabose en Villa Vázquez, según lo que parece. Y habían denuncias específicas que uno no entiende por qué las autoridades no le habían prestado atención. Un poco más adelante también quiero referirme a ese tema. Pero antes, hay una decisión que tomó el Tribunal Superior Electoral que tiene que ver con el voto de arrastre. Y esto es importante para los ciudadanos. La manera en que usted vota, cómo usted vota, por qué usted vota y cuáles son las repercusiones que tiene su voto. Recordemos que se ha hablado mucho aquí del voto de arrastre, que es que si usted vota por un diputado, usted está arrastrando al senador de ese partido. De modo que la gente no tenía libertad para decidir. Yo puedo votar por un senador de un partido y puedo votar por un diputado de otro partido. ¿Quién me impide a mí hacer tener esa posibilidad de escoger libremente a mis representantes? Es decir, puede que me guste muchísimo un diputado que esté por tal partido y que me guste un senador que esté por otro partido. Eso hasta ahora en este país no teníamos posibilidad. Después del mandato del Tribunal Superior Electoral, eso es lo que se podrá. De hecho, esto ha costado muchas luchas, mucho decir, muchos debates, y yo he querido recuperar dos momentos claves para entender esa decisión del Tribunal Constitucional. Una fue el momento en que, quejándose de eso, pedía que fuera solucionado el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Paliza, José Paliza, que es senador por Puerto Plata. De hecho, estimuló ese recurso en el Tribunal Superior Electoral, aunque no nació del PRM ni de él, pero entendieron que esa era una decisión favorable. Vamos a ver lo que dijo Paliza en el Congreso cuando se refería, y que nos permite entender un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de voto de arrastre.
El artículo 77 de la Constitución de la República Dominicana establece de manera muy clara que el sufragio para senadores y diputados debe ser universal y directo. Lo que equivale a decir que el ciudadano no debe tener ninguna atadura para poder ejercer la forma más libre de ciudadanía y votar por quien entienda que debe representarlos, a senadores y a diputados. Sin embargo, el estado actual de la cosa electoral, el estado quo actual, el sistema actual, obliga al elector a votar atado a un bloque de partido, no permitiendo que un elector pudiera votar por senadores y diputados diferentes. En pocas palabras, mantiene el arrastre como la característica esencial del sistema. En esta pieza que hoy vamos a votar, se mantiene el mismo sistema. Entiéndase, permanece el arrastre. La intención, colegas senadores y senadoras, no es otra cosa que eliminar el muy pedido arrastre que tradicionalmente ha existido en los diferentes niveles, sobre todo al nivel nuestro, para darle la libertad al elector de que pueda votar por senadores y por diputados de partidos diferentes. De no acogerse nuestra propuesta, estaríamos en el ánimo, señor presidente, de unirnos a otras voces que inclusive han acudido a otros órganos constitucionales para poder reclamar que este derecho sea dado, ¿verdad?, reconocido a los ciudadanos de la República Dominicana. Edith Febles, la cosa como es. Este es un video de archivo, pero que tiene validez para entender un poco lo que fue ese proceso. Una vez se discutió que si voto de arrastre, que si no voto de arrastre, la Junta Central Electoral tomó una decisión. Esa decisión que tomó la Junta era la de eliminar el voto de arrastre en 26 provincias, pero lo mantenía en provincias muy importantes donde estaba una gran concentración del electorado, que eran el Distrito Nacional, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, Santiago y Santo Domingo. Es decir, que los habitantes de estas provincias iban a tener boletas distintas. El modo de votar iba a ser diferente a como se podía votar en Elías Piña, como se podía votar en El Ceibo, o como se podía votar en Atomayor o en La Romana. O sea, era un mecanismo diferente. En una prevalecía el arrastre y en otras no. Las provincias donde no hay arrastre tendrían entonces cuatro boletas en el nivel electoral. Tendrían la boleta presidencial, la boleta de senadores, diputados y la boleta del nivel municipal. Y en las otras se mantenía ese nivel de arrastre. Cuando eso ocurrió, cuando la Junta Central Electoral tomó esa decisión, incluso aquí tuvimos un panel. Y yo en los días previos al panel, antes de tener ese encuentro en el que participaron gente de diferentes partidos, sobre todo los partidos mayoritarios, invité a Rosario Espinal, que le parecía un sinsentido la manera en como la Junta Central Electoral había tomado esa decisión, que ponía en situaciones distintas a ciudadanos para elegir las mismas candidaturas. No tenía sentido, decía Rosario, yo quiero que la veamos. A mí me preocupa mucho la decisión que acaba de tomar la Junta Central Electoral. Sí, le preocupa. ¿Por qué le preocupa? Porque realmente tú no puedes establecer sistemas de votación diferentes por provincias. O sea, la legislación es única y la constitución es única y se aplica a toda la ciudadanía. Entonces tú no puedes utilizar un método de elegir senadores en unas provincias, en 26 provincias, y en 6 donde hay circunscripciones, entonces decir, se va a usar otro método para elegir senadores. No puedes tener diferentes métodos para elegir senadores. Si hay problemas con discrepancias entre la ley de partidos electoral y constitucional, entonces la Junta debió devolver el problema al Congreso. Sí, que lo resuelva. O decir, llévenlo al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional resuelva. Pero una solución que da derechos diferentes a la ciudadanía. Porque es que una persona, por ejemplo, que vota en Montecristi, va a votar directamente por el senador, según esta disposición de la Junta. En San Cristóbal, en el Distrito Nacional, o en Santiago, en la provincia de Santo Domingo, va a votar por su senador, pero impactado por su voto al diputado o diputada, por quien vote. Es diferente. Es diferente. O sea, son dos sistemas de votación diferentes. Y eso, yo no creo que eso va a pasar un colador constitucional, esa disposición. Edith Febles, la cosa como es.
Y así fue, no pasó el colador del Tribunal Constitucional, que lo que ha decidido, ya terminando la semana pasada, es que no hay voto de arrastre en ninguna provincia. ¿Eso qué significa? Hay gente que ya está diciendo quiénes definitivamente salen del Senado de la República, o sea, senadores que no necesariamente tenían ni la popularidad, ni los votos suficientes, pero tenían ese nivel de arrastre con gente buscando votos para ellos al mismo tiempo, esos diputados, y entonces así ganaban. Sobre todo beneficia a quien está en el poder, pues son diputados que tienen mayores recursos y se da esa, digamos que esa pelea, ese debate, cuando vamos a las campañas electorales, de gente que tiene y acumula recursos, que tiene gente trabajando en el Estado, que está favorecido con el espaldarazo del Estado, y era muy difícil ganarle. Aquí hay senadores que por sí mismos nunca habrían ganado como senadores de la República. Entonces, para tener legitimidad, tírese y gana, pero gana usted, el senador de la República, y ganan los diputados. Eso es lo que nos permite, y eso da mayor capacidad de elección a los ciudadanos, le da el poder de decidir. O sea, no es porque tu voto lo arrastre obligatoriamente, porque si tú votas por un diputado, beneficia al senador de ese partido. No, no, ya es senador y ya es diputado. Una cosa que yo creo que hay que ponderar en esa decisión del Tribunal Constitucional de la República. Yo quiero hablar un poquito más de esto y quisiera ver otros aspectos. Me gustaría, y he visto gente en el chat que tenemos de nuestro programa, que está diciendo cuáles son los senadores que creen que no pasan, por ejemplo, si con este nuevo sistema ahora. Pueden comentarlo, voy a echarle un vistazo al chat cuando regrese de esta pausa.